El mundo ha cambiado y hemos estado aquí durante mucho tiempo desentrañando los misterios de nuestro pasado distante. A pesar del paso del tiempo, ciertos descubrimientos siguen siendo profundamente desconcertantes, desde extrañas reliquias hasta construcciones desconcertantes. Estos descubrimientos asombrosos no deberían existir en los registros de la antigüedad. Número 1. Las cuevas de Barabar son un conjunto de cavernas excavadas en roca en el estado indio de Bihar. Estas cuevas tienen una antigüedad significativa, datando del periodo Maurya, lo que las convierte en las cuevas excavadas en roca más antiguas de la India. Son conocidas por sus inscripciones, algunas de las cuales datan del periodo del monarca Maurya, Asoka. Estas cuevas se encuentran en la colina de Barabar y la colina adyacente de Nagar Jung, con algunas consideradas como un grupo de cuevas separado. Fueron talladas en lecho de roca de granito sólido y la mayoría tiene dos cámaras. La primera habría albergado grandes reuniones de devotos, mientras que la segunda contenía un estupa, una estructura en forma de montículo que contenía reliquias. La arquitectura de estas cuevas es especialmente notable debido al pulido Maurya en el interior de las cámaras, que produce un efecto de eco distintivo. Este efecto habría tenido un impacto en los fieles reunidos en las cuevas, añadiendo una dimensión espiritual a la experiencia. Número 2. Esta antigua ciudad es conocida como Petra, un asentamiento antiguo tallado en los acantilados de color rojo rosado del sur de Jordania. La historia de Petra comenzó mucho antes de su descubrimiento moderno, ya que se estableció posiblemente a principios del siglo IV a.C. como la capital del reino nabateo. Sin embargo, con el tiempo, su importancia disminuyó y finalmente fue abandonada y olvidada, quedando solo en la memoria de las tribus beduinas locales. Avancemos hasta 1812, un año crucial en la historia de Petra. Un explorador suizo llamado Johann Ludwig Burckhardt, fascinado por las historias de una ciudad perdida en el desierto, se embarcó en redescubrir Petra, haciéndose pasar por un erudito árabe. Burckhardt, con ayuda de beduinos, descubrió Petra, ciudad tallada en acantilados con tumbas, templos y el famoso tesoro. Destaca la artesanía nabatea y el sistema de acueductos que sustentaba la ciudad en una región árida. Petra revela la cultura nabatea, importante civilización histórica y centro comercial crucial. El redescubrimiento de Petra renovó el interés en arqueología e historia antigua, recordando ciudades y civilizaciones olvidadas con historias fascinantes del viaje humano a través del tiempo. Número 3. Skellig Michael es uno de los dos sitios de patrimonio mundial de la UNESCO en la República de Irlanda. Este lugar alberga el monasterio de San Fionnán, una de las primeras fundaciones del país, ubicado en una impresionante roca frente a la costa de Kerry. Los monjes que vivían en Skellig Michael rezaban y dormían en casas de piedra en forma de colmena, muchas de las cuales todavía se mantienen en pie en la actualidad. En el siglo X, los monjes abandonaron la isla y esta se convirtió en un lugar de peregrinación y refugio para los católicos durante las leyes penales. Para seguir los pasos de los monjes, es necesario subir 618 escalones altos y desiguales. Llegar a Skellig Michael puede ser difícil, pero vale la pena el esfuerzo. Además de su riqueza histórica, la isla tiene una tremenda abundancia de vida aviar. La isla tiene la segunda colonia de alcatraces más grande del mundo. Número 4. Iglesia de 400 años, tal vez este sea uno de los descubrimientos más increíbles en este video. Durante muchos años, se podía ver una iglesia surgiendo de la superficie de las aguas de uno de los embalses en México, o más bien, la parte superior de una iglesia era accesible. Esto solo se podía alcanzar en bote y es difícil creer que debajo de las aguas esté toda la estructura, y sin embargo, eso es lo que reveló una sequía en 2023. Ese año, una ola de calor intensa se extendió en varias partes de México. El estado de Chiapas fue uno de los más afectados, lo que llevó a que muchos cuerpos de agua en la zona alcanzaran niveles peligrosamente bajos. La iglesia, construida en el siglo XVI por frailes dominicos, estuvo parcialmente sumergida durante décadas en el embalse de Nick Cowell.
Sin embargo, debido a una sequía, toda la estructura quedó expuesta. Originalmente, la iglesia fue un lugar de culto para los habitantes del pueblo de Sanán Cachula, pero en 1966 fue inundada deliberadamente para construir la presa hidroeléctrica de Neak Koyal. Número 5. Hace unos 7000 años se creó el Dolmen de Guadalperal. Esta formación megalítica consiste en 144 piedras en pie, algunas alcanzando hasta 6 pies de altura, dispuestas en una formación circular que recuerda a Stonehenge en Inglaterra, ganándole el mismo nombre. Además de ser conocido como el Dolmen de Guadalperal, esta formación también es conocida como el Stonehenge español. Aunque el Stonehenge de Inglaterra es más famoso e icónico, el Dolmen de Guadalperal fue construido primero. Sin embargo, al igual que Stonehenge, el propósito del dolmen sigue siendo un misterio. Los arqueólogos creen que podría haber sido una tumba, un sitio para rituales religiosos o incluso un centro de comercio debido a su ubicación estratégica cerca del río. La estructura fue tan significativa que sus constructores transportaron piedras de granito desde millas de distancia para crearla. Pero hasta el día de hoy no estamos completamente seguros. Este monumento fue encontrado y excavado por primera vez en la década de 1920 por el arqueólogo alemán Hugo Obermayer, pero no se comprendió completamente su importancia. En 1963, la estructura megalítica fue inundada deliberadamente para construir el embalse de Valdecañas. Durante décadas, el Dolmen de Guadalperal estuvo bajo el agua, solo visible en partes. Sin embargo, en 2019, una sequía golpeó Europa y España se vio afectada. El Dolmen de Guadalperal emergió completamente, generando un nuevo interés en su estudio y la solicitud de su reubicación para protegerlo. Sin embargo, mover un sitio arqueológico es difícil, y hasta hoy, el Stonehenge español sigue en su lugar, solo visible cuando las aguas se retiran. Número 6. El Pilar de Hierro de Delhi, una estructura de 23 pies de altura en el patio de la Mezquita Kabatul Islam en Nueva Delhi, la mezquita más antigua del norte de la India. El pilar, que tiene alrededor de 1600 años de antigüedad, parece ser un simple pilar a primera vista, pero al observarlo detenidamente te das cuenta de por qué esta increíble estructura antigua merece un lugar en esta lista. Está hecho de hierro, y aunque el hierro es un material estructural poderoso, es susceptible a la oxidación, lo que significa que con el tiempo comienza a deteriorarse. Sin embargo, este pilar ha permanecido fuerte como siempre y sin rastro de óxido alguno. Esta sorprendente propiedad ha dejado asombrados a los investigadores durante años, muchos de los cuales cuestionan su origen, ya que podría ser un indicio de por qué sigue en pie hasta hoy. Muchos afirman que es de origen alienígena o un objeto mítico enviado a la Tierra por los dioses. Los científicos también han propuesto muchas teorías para explicar esta maravilla metalúrgica. Sin embargo, las inscripciones en su eje cuentan la historia de su origen. El rey Chandra, que gobernó en el Imperio Gupta alrededor del siglo IV al VII después de Cristo, instruyó que se construyera el pilar como un monumento en celebración de sus numerosas victorias en la guerra y para ser dedicado al dios hindú Vishnu. Número 7. Las tuberías Boigong, también conocidas como tuberías de hierro Boigong o tuberías de Delinga, son características misteriosas encontradas en la remota provincia de Qinghai, China. Estas estructuras se asemejan a tuberías y se cree que son antiguas tuberías dispuestas en y cerca de la Montaña Blanca, también conocida como Monte Ban, ubicada a unos 25 kilómetros al suroeste de la ciudad de Delinga. Las tuberías de hierro varían en tamaño desde pequeñas y apenas perceptibles hasta algunas de hasta 40 centímetros de diámetro. Pero, ¿qué hay de tan extraño en ellas? Bueno, está el hecho de que se estima que tienen miles de años de antigüedad, lo cual no debería ser posible considerando que están hechas de hierro, junto con materiales como sílice y óxido de calcio. Además, alrededor del 8% de las tuberías no pudieron ser identificadas por los investigadores que las estudiaron. Esto llevó a teorías de conspiración sobre las tuberías siendo de origen extraterrestre.
El consenso general sobre estas tuberías hoy en día es que en lugar de ser tuberías, en realidad son las raíces fosilizadas de árboles antiguos en las montañas. Para muchos, esta teoría tiene más sentido, pero muchos continúan creyendo en la teoría paranormal y extraterrestre que rodea a las tuberías. Número 8. El puñal espacial del rey Tutankamón. En la década de 1920, se descubrió la tumba de Tutankamón, lo que desató la egiptomanía con todos centrados en el descubrimiento de la tumba nunca antes vista del joven faraón. Un artefacto fue pasado por alto, un puñal que fue enterrado junto a miles de otros tesoros. Este arma ahora se conoce como el puñal espacial del rey Tutankamón. La hoja del puñal, hecha de hierro meteorítico, se descubrió que tenía un alto contenido de níquel. Durante mucho tiempo, los investigadores estuvieron perplejos por la composición de este meteorito. Después de todo, contiene material que parece ser de otro planeta. Con todas las teorías que rodean a los antiguos egipcios conectados con extraterrestres, muchos creían que el puñal era otro regalo dado por alienígenas que visitaron a los antiguos egipcios. Esto puede sonar absurdo, pero hay algo de verdad en esto. Estudios recientes revelaron que el puñal contenía casi la misma composición que el meteorito Kar, encontrado en Maram Matruh cerca de Alejandría. Sin embargo, en lugar de ser un regalo de extraterrestres, la artesanía del puñal sugiere que es probable que no haya sido producido en Egipto, sino que probablemente fue un regalo prestigioso del Imperio Mitanni al abuelo de Tutankamón. El material del puñal y las técnicas utilizadas para su creación sugieren un nivel sofisticado de artesanía. Por esta razón, muchos aún creen que el puñal del joven faraón no es de origen humano. Número 9. En la década de 1960, investigadores de la Universidad de Chicago y la Universidad de Estambul descubrieron Göbekli Tepe, pero en lugar de ser estudiado, fue ampliamente ignorado. No hace falta decir que esto resultó ser un gran error. Fue solo en 1994 cuando comenzaron las excavaciones gracias al arqueólogo alemán Klaus Schmidt. Esto marcó el comienzo de Göbekli Tepe, una estructura que podría ser el primer templo del mundo. Este sitio parece insignificante como otra colina en el sureste de Turquía, pero en realidad es una estructura hecha por el hombre más antigua que Stonehenge y las pirámides egipcias, que datan de hace 11.600 años. Antes de este estudio y excavación de Göbekli Tepe, creíamos que los humanos comenzaron como cazadores-recolectores, que dependíamos de la caza y la recolección, y luego aprendimos a cultivar, establecernos, construir comunidades y, a medida que esas comunidades crecían, construían templos y monumentos. Sin embargo, el descubrimiento de este antiguo templo cambia la narrativa. En una época en la que algo tan simple como la agricultura no estaba establecido aún, la construcción de Göbekli Tepe resulta ser una sorpresa. ¿Por qué las personas en ese momento se molestaron en crear un complejo masivo con pilares de piedra de más de 20 pies de altura y que pesaban hasta 10 toneladas? ¿Cuál es la importancia de este lugar? Además, ¿cómo lo hicieron sin registros escritos de esa época? No tenemos forma de responder a estas preguntas. ¿Un sitio ceremonial? ¿Un lugar simple para encontrarse con otros cazadores? La verdad detrás de Göbekli Tepe podría cambiar la historia de la humanidad. Número 10. En lo profundo de la imponente Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, yace un lugar envuelto en misterio y leyenda, la ciudad perdida, o Teyuna, como es conocida por los descendientes de la civilización Tairona. Oculta por siglos bajo la densa selva tropical, este antiguo asentamiento fue redescubierto en 1972 por unos buscadores de tesoros antiguos, quienes accidentalmente revelaron uno de los secretos mejor guardados de la historia precolombina. Construida alrededor del año 800 después de Cristo. La ciudad perdida es aproximadamente 650 años más antigua que Machu Picchu, lo que la convierte en una de las joyas arqueológicas más importantes de América Latina. Al adentrarse en este sitio ancestral, uno se encuentra con más de 250 terrazas cuidadosamente talladas en la montaña,
interconectadas por una red de caminos de piedra y escaleras que parecen desafiar la gravedad misma. Estas terrazas, ocultas entre la neblina y el susurro de la selva, revelan un conocimiento arquitectónico avanzado y una profunda comprensión de la naturaleza por parte de sus constructores. La ciudad perdida no es solo una maravilla arquitectónica, sino también un lugar de gran significado espiritual. Para los pueblos indígenas actuales, como los Kogi, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo, Teyuna es el corazón del mundo, un sitio sagrado donde sus ancestros se comunicaban con los dioses. Cada piedra, cada escalera, cuenta la historia de una civilización que vivía en armonía con su entorno, protegiendo los secretos de sus rituales y conocimientos del mundo exterior. A pesar de su descubrimiento, la ciudad perdida sigue siendo un enigma. Envuelta en leyendas de tesoros escondidos y espíritus guardianes, atrae a aventureros y arqueólogos que buscan desentrañar los secretos de su pasado. Sin embargo, llegar a ella no es tarea fácil, el camino es un arduo y desafiante ascenso a través de selvas y ríos, un viaje que parece una peregrinación hacia un tiempo olvidado. La ciudad perdida, con su aura de misterio y su rica historia, sigue siendo un testimonio silencioso de una civilización avanzada que dejó su huella en el tiempo, un recordatorio del poder y la sabiduría de aquellos que habitaron estas tierras mucho antes de que el mundo moderno las conociera. Número 11. En las colinas del bosque cerca de la pequeña ciudad de Visoko, Bosnia y Herzegovina, se alza un enigma que ha capturado la atención de arqueólogos y curiosos de todo el mundo, las pirámides de Bosnia. Este complejo de estructuras piramidales, descubierto en 2005 por el arqueólogo semiprofesional Semir Osmanagic, ha generado un debate ferviente sobre su origen y propósito, manteniendo un halo de misterio que rodea a estas imponentes formaciones. Las pirámides, que incluyen la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y la pirámide del Dragón, se encuentran en una región montañosa que hasta hace poco era conocida solo por sus paisajes naturales. Osmanagic y sus seguidores sostienen que estas formaciones no son meras colinas naturales, sino que representan una red de pirámides construidas por una civilización avanzada hace miles de años. Según esta teoría, las estructuras podrían haber sido erigidas alrededor del 30.000 AC, mucho antes de las conocidas pirámides egipcias. El misterio en torno a las pirámides de Bosnia se acentúa por la falta de consenso en la comunidad científica. Mientras que algunos investigadores apoyan la hipótesis de Osmanagic, sugiriendo que las formaciones podrían ser, efectivamente, construcciones artificiales, muchos arqueólogos y geólogos permanecen escépticos. Ellos argumentan que las formaciones podrían ser simplemente montañas y colinas formadas naturalmente por procesos geológicos. Las excavaciones en el sitio han revelado una serie de túneles subterráneos y estructuras de piedra que algunos interpretan como pruebas de una civilización antigua. Las investigaciones también han encontrado evidencias de lo que parecen ser bloques de piedra artificiales y elementos arquitectónicos que sugieren un grado de planificación y construcción. Uno de los aspectos más intrigantes del sitio es la afirmación de que las pirámides tienen propiedades energéticas especiales. Se ha sugerido que las estructuras podrían estar alineadas con fenómenos astronómicos o que podrían emitir energías desconocidas, lo que añade una capa adicional de misterio a la ya enigmática narrativa. A medida que continúan las investigaciones y excavaciones, las pirámides de Bosnia siguen siendo un lugar de fascinación y controversia. La combinación de teorías audaces, escepticismo científico y descubrimientos enigmáticos asegura que el misterio de estas estructuras perdure, invitando a exploradores, científicos y entusiastas del misterio a seguir desentrañando los secretos que podrían estar escondidos bajo la superficie de estas imponentes formaciones. Número 12. En las profundidades del mar Arábigo, cerca de la costa occidental de la India, yace un enigma subacuático que ha capturado la imaginación de exploradores y arqueólogos durante décadas, la ciudad sumergida de Dwarka. Esta antigua metrópoli, mencionada en los antiguos textos hindúes como el reino de Krishna, se encuentra parcialmente sumergida bajo las aguas del Golfo de Kutch, revelando un mundo que parece haber sido sacado de las páginas de un mito.
Los primeros indicios de esta ciudad perdida emergieron en 1988, cuando un equipo de arqueólogos marinos descubrió restos de estructuras de piedra en el lecho marino. A medida que las excavaciones avanzaron, comenzaron a desenterrar un laberinto de calles, muros y plataformas que sugieren la existencia de una ciudad próspera y sofisticada. Sin embargo, lo que hace a Dwarka verdaderamente misteriosa es la leyenda que la rodea. Se cree que es la misma ciudad descrita en el Mahabharata, el épico texto sagrado hindú. Según las escrituras antiguas, Dwarka fue construida por el dios Krishna y fue un lugar de grandeza sin igual, con palacios majestuosos y avenidas adornadas. La ciudad habría sido tan espléndida que sus habitantes vivieron en un estado de paz y prosperidad. Pero, como el mito cuenta, Dwarka fue arrastrada al océano por una serie de eventos catastróficos, sumergiéndose en las profundidades en una noche oscura. Los restos descubiertos bajo el agua parecen corroborar parte de esta leyenda. Las ruinas muestran una planificación urbana avanzada y técnicas de construcción que desafían el entendimiento convencional de la época en la que supuestamente existió Dwarka. Los bloques de piedra, alineados con una precisión que desafía la explicación, y las evidencias de una red de canales subterráneos sugieren un conocimiento sorprendente de ingeniería y urbanismo. Sin embargo, el misterio persiste. Los estudios datan las estructuras de entre 1500 a.C. y 2000 a.C. Pero las preguntas sobre cómo y por qué la ciudad se hundió siguen sin respuesta. ¿Fue una catástrofe natural? ¿O existe una historia aún no contada detrás de la caída de este reino legendario? A medida que la tecnología avanza, los arqueólogos continúan explorando y excavando en las aguas de Dwarka, buscando nuevas pistas sobre su historia y sus secretos. Pero, por ahora, la ciudad sumergida de Dwarka sigue siendo un lugar envuelto en el misterio de los antiguos mitos y las olas del mar, una ventana a un pasado perdido que sigue esperando ser totalmente desvelado.